interesante, ¿no? Te digo, Concepción, un equipo que fue la sorpresa de la temporada, del torneo pasado, y que ahora busca, como decías vos, recuperarse, Facundo. Bueno, rápidamente tira el centro. Atlético Concepción lo hizo la número 9, la goleadora de Ante Fundación, juntos compartiendo un sueño. Y ese que es ya las Leonas convirtieron el gol que les deja estar tranquila, pero pelotazo rápido. Compartiendo un sueño, estábamos gritando el gol de Lante al balón, pelotazo de la jugadora número 3, María Amaya, buscando a la 10 del conjunto visitante. Estamos hablando de Andrea Juárez, pero se acerca justamente Joana Amaya tirando el centro, buscando a Moreno, pero no, y tira el Rodrigo. Concepción, porque está cumpliendo una sanción de 70 días. El entrenador nos decía que prácticamente le quedan 20 días para cumplir dicha sanción. Ahora tiene Reynoso, engancha Reynoso y Brandán. El duelo de la tarde, Reynoso, que trata de dormirla y buscar a su compañía. Se chocan entre las centrales. Aparece la misma. ¡Golazo! Fundación, juntos compartiendo un sueño, las ciclonas. Apareció la número 2. Ahora hay un tiro libre para el conjunto local. Será la encargada Branda. Pelotazo. Sí, me parece que sí. Bien, ahora la tiene. Estamos hablando de Herrera, que sabe que está por su parte Amaya en el ataque, pero buscaba a la número 4, cuando Juan Rezala finalmente sentencia que terminó el partido en el estadio infinito José María Paz. Las Leonas, Atlético Concepción de Bando de Río Salí, concreta su primera victoria en el campeonato, en este torneo clausura, en la fecha número 3 de la zona B, le ganó 3 a